mexicanos, viene un duro golpe por parte de Andrés Manuel y Morena para el país. Es importante estar informado y compartirlo. Tenemos que unirnos, organizarnos para pararlo y muy pronto desaparecer a Morena y revocar al presidente. Hace unos días mandaron a la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por el presidente que tiene como propósito reorientar y modificar el presupuesto. Estamos hablando de 6 billones de pesos que ya fue votado en diciembre a total discreción en sus planes y programas. Esta iniciativa rabona de apenas 3 hojitas también quiere eliminar los fondos metropolitanos, que es el dinero que se le iba a enviar a estados y municipios para lo básico de sus zonas metropolitanas y sus ciudades. No podemos permitir que esto pase. Desgraciadamente, Morena tiene mayoría calificada, es decir, 2/3 partes en Cámara de Diputados, pero en el Senado no, y no lo vamos a permitir. Aquí les platico 4 artículos de la Constitución que serían flagrantemente violados por esta iniciativa, por lo cual no debe pasar. 1. Artículo 49 de la Constitución. No se pueden depositar 2 personas o 2 tareas en un mismo poder. No puede el presidente, además de ser el poder ejecutivo, usurpar y robarse la tarea del presupuesto, que es del poder legislativo. 2. Artículo 126 de la Constitución. No podrá hacerse pago alguno que no esté en el presupuesto previamente votado. Lo que no se analizó, discutió y votó el año pasado, presidente, no lo puede gastar. Sería un delito de peculado, de traición a la patria. Si lo hace, procederemos en consecuencia. 3. Artículo 74 de la Constitución. Es facultad exclusiva de los diputados votar el presupuesto. Usted solamente se limita el 8 de septiembre a enviarlo y a acatar lo que votemos los legisladores. Si cambia algo, se considera partida secreta, que también es delito. Y el más grave, si esta iniciativa pasa, no habrá fiscalización y todo el dinero que hoy se está llevando de nuestros impuestos los gastará sin escrutinio, fiscalización y en su caso sanción. Por eso, y porque además ya está enviando sus cartitas con su logo chafo de Morena y con su firma de que él está regalando a 2 millones de pymes créditos, que además eso viola el 134 de la Constitución, es que advertimos, este presidente sí es un peligro para México y tenemos que actuar en consecuencia. Muy rápido les digo, dejemos de gritar al aire. Tenemos que organizarnos y sumarnos. Si bien es cierto y Morena tiene mayoría en Cámara de Diputados, no la tiene en el Senado. Y los senadores vamos a parar esta aberración jurídica por ser inconstitucional. 2. La Corte tiene que actuar en consecuencia y dejar de estar en sesiones quizá virtuales para en un estado de emergencia poder echar abajo esta blasfema jurídica. 3. Hoy Morena no gobierna la mayoría de los estados y municipios. Gobernadores y alcaldes tienen que unirse para salirse de un pacto fiscal, de un convenio de coordinación fiscal que hoy nos hace mucho daño y les quita todo su dinero para que una persona, el presidente, decida y gaste el 80% del dinero de México y lo tire en refinerías, en trenes mayas y en dádivas. Y 4, empresarios y mexicanos, cuiden su dinero, no paguen impuestos. Primero, como lo marca la ley, destínenlo a salarios y destínenlo a sus deudas, a sus alimentos de casa y a sus menajes de familia. Somos soldados de esta patria, como dice nuestro himno. Tenemos que unirnos
organizarnos, desaparecer a Morena y en 2022 revocar a este presidente que ya nos demostró que perdió cabeza. No puede este país seguir con un líder que ha perdido la brújula. Organicémonos, esto apenas comienza.